sopa, mi gente de Royal. Nos encontramos en Aduana, Paso Canoa. Ahorita mismo nos dirigimos a lo que va a ser el Pocho Fest 2019 en San José, Costa Rica. Y estamos acá controlando Pocho. ¿Cuáles son los requisitos que se necesitan cumplir para ingresar tu carro hacia otros países? Buenas tardes. Bueno, básicamente tienes que tener los papeles en regla del carro, tu registro único vehicular, tienes que sacar algunos documentos en aduana, si vienes de Panamá o en cualquier aduana que esté cerca de aquí de Paso Canoa. Otra cosa muy importante es que cuando al entregar los papeles y te den toda la documentación, tienes que venir con un personal de aquí que van a revisar la numeración de los vehículos para poder que los vehículos pasen a territorio tico. En territorio tico vuelta y le hacen otro chequeo. Ajá, otro chequeo, y ya entonces después de ahí se revisa equipaje y tenemos cancha abierta para entrar a territorio costarricense. Agua, muchos kilómetros, son 4 o 5 horas más que hay que manejar, así que hay que ir con cuidado, pero bueno, contento. Tú sabes, ¿no?, que esta es una experiencia para los que vinieron por primera vez para acá. ¿Para dónde vamos? Vamos para Grecia, Villagrecia. Villagrecia, Parque Vivo. Nueva Grecia, una vez. ¿Cómo va acá? ¿Eso va? Todo bien, papá, todo bien, en la lucha, dándole. Amigos, llevamos 24 horas manejando, para hacerte claro, 25 horas de carretera sin detenernos. Estamos un poco perdidos. Estamos perdidas. Perdidas. Buscando la Guásima, que no sabemos dónde queda la Guásima. Y el resto de la banda, al parecer, se quedaron atrás. Se nos reventó el cable del acelerador. Y bueno, ya alguien nos está socorriendo acá, pero vamos a seguir el camino y ve cómo llegamos, dónde vamos. Eso ya fue el dato. Guásima. Ya fue el dato, para que siga. Sí, es salida. Es salida, tercera salida. La tercera salida, la de salida, me va a la derecha. Ahí viene su plata para la clave. ¿Cuánto? Pero son como, ¿cuánto fue? $2. ¿$2? $2.000. $4. Básicamente 12 horas de la frontera acá, desde que salimos de la frontera fue un lluvia, 2 horas y media, salimos con lluvia, estamos en el proceso de limpieza, cagando para ir al evento de Nueva Condición. Así que un ripe para todos, los que lo están viendo, todos los grupos de cielo del oeste, para que sepa, mucho fresco, completo aquí, mucho
Damn. Yeah.
puede grabar, pero en esta vuelta vamos manejando un bocho. For love to ever.